Hoy es el día 30 de abril, Día Mundial, un día importante y está muy bien que tengamos este día, pero no hay una investigación, no hay un censo para poder saber dónde está y poder retirarlo, no hay nada, no hay ni siquiera que la ciudadanía ni nuestros gobernantes sepan exactamente los peligros que tiene el amianto. Para quitar el COVID, ¿qué se hizo? Crear una vacuna, trabajar todos en lo mismo y crear algo que valdría la pena poder por lo menos salvar vidas. El amianto es muy fácil, hay que quitarlo. Si se quita, lo del pasado ahí está, se ha trabajado, los que trabajaron y están, son víctimas, no podemos hacer nada. Pero es que ahora lo tenemos en un presente y en un futuro. Está en los colegios, está en nuestras casas, está en los polideportivos, está en todos los sitios. ¿Qué hay que hacer? Desamiantar. ¿Cómo se desamianta? Primero localizando. Por eso pedimos al ayuntamiento, con las 27.000 firmas que llevamos, que ojalá lleguemos a los 50, que es el objetivo, de poder hacer ese censo. No solo en lo público, que también está bien, en lo privado también. Tienen que dar ayudas para poder retirar el amianto. La ciudadanía no puede asumir eso. ¿Cómo se tiene que hacer? No tengo ni idea, pero ahí estamos. Nosotros nos estamos reuniendo con todos los concejales y con todos los parlamentarios y les estamos dando ideas. Hacemos investigación, hacemos todo y aparte de todo eso, apoyamos a la víctima. Es muy difícil que una persona por ir a trabajar asuma que se va a morir de un cáncer en una media de vida de 2 meses a 1 año cuando sale la enfermedad. La enfermedad llamada cáncer, ¿por qué es un cáncer? ¿Qué decimos que está muy mal? Que la sociedad, vamos a llamarlo así, hay cánceres de primera y cánceres de segunda. Y el cáncer de amianto está en una casilla que dice otros, ni siquiera está reconocido, pero eso sí, tenemos un día a nivel mundial. Bueno, yo esta mañana ha sido un poco caótica porque la gente debe estar todo el mundo trabajando en Pamplona, pero bueno, las personas que han pasado por aquí han firmado, tenemos un día de puertas abiertas de 11 de la mañana a 7 de la tarde, cualquier persona puede venir a informarse, es lo único que pedimos, que vengáis a informaros. ¿Que queréis firmar o no? Bueno, eso es aparte, pero sobre todo la información es la única arma que tiene la sociedad, la única arma que tenemos la ciudadanía, el saber.